Es, hermanos, para que se exalte el nombre de nuestro Señor.
Bueno, hermanos, en esta
Vamos a gozar, sí, 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 vamos
asientos en esta tarde, gloria al Señor, aleluya. Estamos en el momento más difícil del día, ¿verdad? La hora pico, como quien dice. Es el momento de más calor, hermanos, pero bueno que esto sea, ¿verdad?, como una preparación para que nosotros tengamos un poco más de temor, ¿verdad?, porque no queremos salir de ese lugar donde el fuego no se apaga y el alma no muere. Queremos soportar un poco estas influencias del tiempo. Aleluya, ¿verdad?, para que nuestra alma se prepare para nuestro destino, que es el cielo. Amén, aleluya. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Aleluya, gloria al Señor, hermanos. Pues todos queremos ir a ese lugar. Gloria al Señor, porque el Señor nos está preparando. El Señor ya nos llamó, nos perdonó, nos redimió para la honra y la gloria de su nombre, aleluya. Pero tenemos una gran misión, aleluya, y es predicar este evangelio a todo el mundo, hermanos, aleluya. Y gloria al Señor, porque estos eventos alimentan nuestra fe, nos ayudan a cada día crecer más en el Señor, aleluya. Y bueno, hermanos, qué bueno por los que estamos aquí, estemos orando por los que no han llegado, y que Dios les glorifique en nuestras vidas, y que esta palabra que el Señor trae en esta tarde no sea nada más, hermanos, como dice la palabra, que seamos solamente oidores, sino hacedores de esta preciosa palabra. Amén. Aleluya, y que el Señor bendiga. En esta tarde voy a pedir a mi hermano Weimar que pase a este lugar a dar un saludo, ¿verdad? ¿Por cuánto le dicen Dios le bendiga? Gloria al Señor, ¿verdad? Porque mi hermano, pues, pudo traer a algunas hermanas desde Coronando Puebla. Un saludo muy especial a ellas. Un saludo también a mis hermanas de Huetamo. ¿Cuánto le dicen Dios le bendiga? Gloria al Señor, mi hermano también nos va a estar ayudando a orar por la ofrenda, y que Dios bendiga este punto. Gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Estamos, hermanos, contentos, gracias al Señor. Amén, no importa nada, solamente lo que importa es que estamos en la presencia del Dios que vive y reina para siempre, al que le debemos todo. Gloria al Señor Jesús, es para mí un privilegio poder estar aquí. Saludamos a todas las hermanas Dorcas, hermanas del distrito, nuestra hermana Victoria, nuestra hermana Maca, la hermana Elena, la esposa de los pastores, a mi amada esposa, la tesorera nacional, y a todos hermanos que nos hemos dado cita en este lugar, y a quienes están allá en las diferentes congregaciones del distrito número 5, que Dios los bendiga, agradeciendo siempre a Dios por todo, y también muy especialmente aquí a la iglesia de Cocula, porque es una iglesia muy, muy especial. Amén. Dios siga bendiciendo al pastor Flores, su esposa, su familia y a toda esa congregación. Y nos da mucho gusto poder estar aquí en esta tarde con ustedes. Dios le bendiga. Gloria al Señor, aleluya, hermanos. Pues vamos a seguir gozándonos, aleluya, en la hermosa presencia del Señor. Yo le voy a pedir a mis hermanitos que canten una cadenita de coros, hermanos, antes de pasar a nuestra enseñanza, gloria al Señor, dando tiempo, ¿verdad?, que lleguen algunas otras hermanitas, aleluya, que fueron invitadas, pero que el Señor sabe que estamos esperándolas, amén. Gloria al Señor, hermanos, se pueden cantar unos coritos, gloria al Señor, aleluya. Aleluya. Libertad, 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 lib
Porque le duele, porque vive y porque es real. Amén.
Gloria al Señor Jesús, que el Señor Jesús les bendiga en esta hora y reciban un cordial saludo de parte de la directiva de Damas Orcas y Coronado Puebla. Y yo creo que nos sentimos muy felices y muy gozosos de poder estar aquí, amén. Y yo creo que nuestro Dios tiene algo muy especial para nosotras en esta hora. Y yo no sé quién lo quiera tomar en esta hora y vamos a disponer nuestros corazones, amén. Que el Señor Jesús les bendiga. Corazón, gloria a Dios, amén. Para toda la familia en Coronado Puebla que tenían temor al calor, efectivamente, iglesia en Coronado está haciendo muchísimo calor, pero gracias al Señor Jesús porque estamos aquí, amén. Dios es bueno, Dios es hermoso. Hemos celebrado cultos donde la temperatura es cero y hemos tenido muchísimo frío y también nos hemos gozado de su presencia. Así que hoy damos gloria al Señor Jesús. Saludo entonces a mis compañeras de trabajo, mi líder de distrito, hermana Victoria, es una mujer esforzada y valiente, la que amo mucho, a la hermana Maquita, la esposa del pastor Flores de este lugar, a nuestra hermana Yasmín de Acapulco, que está aquí, ahí veo a nuestra hermana Luz de Mezcala, qué bendición tenerlos aquí, amén. Todos somos bienvenidos entonces en el dulce nombre del Señor Jesús. Ahora sí, saludamos a los hermanos que están conectados. Ahora veíamos que hay más de 40 hermanos conectados, la hermana Margarita de Cibac la vi conectada y los hermanos de Coronado también estaban conectados. Dios les bendiga a cada uno de los hermanos que están ahí en las redes sociales compartiendo con nosotros este precioso evento. Amén. Saludamos de una manera especial a toda la iglesia en este lugar y reciban un abrazo fuerte de las líderes nacionales de Damas Dulcas. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a meditar en esta tarde unos cortos minutos. Amén. De un tema bien especial, destinadas para este tiempo. Usted no se vaya a dormir, usted tiene que decir gloria a Dios, dar palmas, alabar al Señor Jesús. Amén. Todo espíritu de sueño y de cansancio lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Amén. Toda distracción también se va. Van a ser cortos los minutos, pero le vamos a sacar gusto a la palabra del Rey. Que valga la pena la venida hasta aquí. Que valga la pena las horas de transporte. Que valga la pena estar en este lugar. Amén. Así que usted, ¿cómo va a decir? Pero dígalo fuerte. Gloria a Dios. Amén. Saludamos a nuestra hermana Elena de Chilpancingo, amén, tesorera del distrito, que también la estoy viendo, acaba de llegar. Abramos nuestras Biblias, libro de Josué, capítulo 2. Amén. Para que usted no se duerma, se me va a ayudar a leer. Yo leo uno, se lee el siguiente. Y nos vamos a leer todo el capítulo 2 para poder comprender qué es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta tarde. Amén. Saludamos a los pastores que están en este lugar, también es una bendición contar con ustedes, siervos del Dios Santísimo. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim dos espías secretamente diciéndoles, andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado a mí diciendo, fuerte. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. Pero no supe de dónde era. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo de oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes de ellos se durmiesen, ella
subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. No habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Aleluya. Os ruego pues ahora que me pedís por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, haré vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: santa vida responderá por la vuestra. Aleluya. Es el asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estar escondidos allí 10 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedamos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana cuando te descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que ellos hacen. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos, llegaron al monte y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían, y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los dos hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Señor Jesús, Padre eterno, en esta tarde invocamos tu nombre, que es sobre todo nombre, y nos presentamos delante de ti, Padre mío, humildemente, Señor. Reconocemos tu grandeza, tu poder, tu señorío. Aquí estamos, mi Dios, dispuestos a escuchar tu dulce voz, que tú nos hables, que tú nos enseñes. Cúbrenos con tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús saltamos al hombre fuerte. Cubrimos este lugar con tu sangre y somos libres para abrir tu palabra, libres para sentir tu presencia, libres para gozarnos en esta tarde en la salvación tan maravillosa que nos has dado, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. De la alabanza al Señor Jesús. De la gloria al Señor Jesús. Porque eres bueno, porque vive, porque es hermoso, porque es precioso, porque hasta aquí nos ha ayudado, porque hasta aquí lo hemos visto, porque hasta aquí estamos, bajo su mano poderosa, guardados, protegidos por él. A él sea la gloria.
conectar entonces unos minutos con este tema de destinadas para este tiempo. Amén. Y pudiésemos escoger cualquiera de las mujeres que hay en la Biblia, cuyo testimonio, cuyo caminar ha sido de bendición para nosotros, destinadas para este tiempo. Mujeres que aprovecharon la oportunidad que se les dio en determinado momento de sus vidas. Mujeres que por las decisiones que tomaron cambiaron el rumbo de sus vidas, de sus familias, aún de su nación. Mujeres que temieron a Dios y que tuvieron la fe suficiente para creer como Moisés creyó cuando Moisés vio las obras que el Señor hizo en el desierto, moviendo un pueblo, una nación numerosa, con diferentes necesidades. Allá en el libro de Hebreos, capítulo 11, está el salón de los héroes de la fe, de parte de nuestro Dios. Y ahí, en ese capítulo, está el nombre de Rahab. Por eso hoy hemos traído a esta mujer como símbolo de las mujeres destinadas para este tiempo. Y yo quiero, hermana, hermano, en esta tarde, que nos identifiquemos un poco con esta mujer, que nos identifiquemos con su situación, con sus circunstancias y también con la decisión de la oportunidad que ella quiso tomar de parte de Dios. Amén. Hoy vamos a nombrar mucho la palabra oportunidad. Y yo quiero que usted comprenda que oportunidad significa ese momento especial que usted aprovecha para obtener un beneficio. Las oportunidades no se nos dan siempre, esos momentos no se nos dan siempre, pero cuando se nos dan, las aprovechamos y las convertimos en oportunidades para nosotros. Hoy, pero una oportunidad para llenarnos de Dios. ¡Amén! ¡Hoy! Era una oportunidad para traer el corazón seco, vacío, necesitado y llenarlo de la presencia de Dios. Porque aunque hay hermanos conectados, yo sé que sí, hay hermanos que solo Dios conoce las circunstancias, porque no pudieron venir, Dios lo sabe, pero la oportunidad fue dada y usted la tomó y a eso damos gloria a Dios. Porque lo que podemos sentir aquí es muy diferente a lo que se siente en casa. Porque lo que usted recibe hoy aquí es para usted, para que hable en lenguas, para que lo sienta, para que lo abrace, para que lo atesore. Esto es una oportunidad. Amén. Así que usted no desaproveche el tiempo hoy, porque somos libres para decir gloria a Dios, para pararnos, para darle un aplauso, para gritar que Él es bueno, que lo amo, porque es mi oportunidad. Amén. En años anteriores hemos tenido este recinto a reventar. Amén. Yo me acuerdo. Hemos tenido unas fiestas en este lugar, en este salón, donde vimos la gloria de Dios descender. Pero ahora las circunstancias han cambiado y no es, usted conoce la historia de la pandemia, usted conoce la historia del virus que nos aqueja a la humanidad, pero eso no ha detenido que usted hoy esté aquí aprovechando la oportunidad que Dios nos está denegando de Él. Hay poder en el nombre de Jesús, hay inmenso poder en su nombre. Amén. Son oportunidades que se dan. Usted conoce la historia de Rahab. Usted sabe que Rahab, yo aquí en una oportunidad prediqué de Rahab y los muros de Jericó. Ahora hago memoria, iglesia de Cocula, pero estoy segura que este es otro tema diferente. Porque usted ya está pensando, no, la hermana que nos predicó aquí de Rahab, pero esta Rahab es otra escena de su vida especial que usted va a aprovechar en el nombre de Jesús. Amén. Mujeres destinadas para este tiempo. Usted conoce la historia. Usted sabe que Jericó fue puesta en manos del pueblo de Israel. Usted sabe que Josué mandó espías. Usted sabe que Rahab los atendió. Primera oportunidad.
¿Cuántas personas vivían en Jericó? ¿Cuántas mujeres habían en Jericó? ¿Cuántas mujeres en el distrito 5 hay? Pero ¿para quién fue la oportunidad? De la gloria al Señor Jesús, porque usted está aquí, porque usted aprovechó la oportunidad, porque Dios usó la vida de Raab para hacer algo maravilloso. Amén. Raab era una ramera, una prostituta. Pero mire, yo quiero explicarle un poco acerca de aquella profesión tan antigua como la prostitución. Para nosotros, para los que amamos y tememos a Dios, que hay mandamientos, que hay normas, que hay reglas. Para nosotros la prostitución no, ¿verdad? Pero para el pueblo de Jericó, estuve investigando y decía que los mismos padres daban a sus hijas, ese era un trabajo normal para ellos. Ellos tenían otros dioses, ellos tenían otras leyes, ellos tenían otro temor en su corazón. Así que Raab tenía una profesión, pudiésemos decir en su época como cualquiera. Pero no solamente eso la limitaba, ella vivía arriba del muro que rodeaba la ciudad. Aquellas ciudades tenían murallas para protegerse de los enemigos, y solo los marginados, y solo los pobres, y solo los que no hacían parte de la sociedad vivían arriba en los muros. Yo no sé cuántos hoy nos podamos identificar con la vida de esta muchacha. No era súper hermosa como Esther. No llegó al palacio de Asuero. Era una muchacha prostituta de profesión, una muchacha pobre, una muchacha necesitada, pero que tenía una cualidad que usted y yo hoy tenemos, y era que creía en el Dios de Israel. Porque ella dice, sabemos que era el Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, que Dios es Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Cuánto ella escuchó del Dios de Israel? ¿Cuántos sus oídos oyeron por primera vez la historia que el mar rojo se abrió para que el pueblo pasara en seco? Que Dios hizo un milagro tan grande y abrió el mar y le dio a Israel la oportunidad de pasar en seco y murieron los egipcios atrás. ¿Cuántas veces ella escuchó la historia de Israel en el desierto y cuando atravesaron el Mar Rojo? Yo no sé cuántas ocasiones ella escuchó, pero lo que sí sabemos es que esa historia quedó grabada en su corazón, al grado de Raab creer en el Dios de Israel. Jericó tenía sus propios dioses, Jericó tenía su propia religión, Jericó tenía su propia cultura, pero había una muchacha destinada para ese tiempo, para salvar su vida, para salvar su casa, para salvar su familia. ¿Sabe por qué? Porque a Dios le plació en su gracia y en su misericordia mirar a aquella prostituta y darle una oportunidad. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Cuántas de nosotras hoy gozamos de esa oportunidad? Que hoy llamamos gracia y misericordia. ¿Cuántas personas afuera sin esperanza, sin Dios, sin un camino, sin una salida? Y nosotros hoy gozamos de sentarnos en la mesa del Rey, del Rey y Señor, de Señor. Y no toma mi vida, toma el pan de vida, que se llama Jesús, alabanza, aleluya. Yo creo que eso estremece lo más íntimo de nuestro ser. Raab atiende a los espías. Usted sabe la historia y ahí no me detengo. Yo quiero, hermanos, que nos ubiquemos en esa muchacha necesitada, necesitada de un Dios real, necesitada de un Dios que la abrazara, que la amara, que la hiciera sentir valiosa.
necesitaba era un ser especial que le pudiera demostrar que la amaba y que le pudiera decir con amor eterno, te he amado. Porque Rahab muchas veces sintió las caricias, claro que sí, sintió abrazos, claro que sí, sintió la intimidad con ahora muchos hombres, pero fue a cambio de unos centavos, a cambio de unas monedas, a cambio de unos pesos que le servían para subsistir. No, ella ya no estaba interesada en ese estilo de vida, porque ese estilo de vida era vacío, era seco. Ahora ella quería un encuentro con el Dios poderoso de Israel, con el Dios que abre mares, con el Dios que abre mares, iglesia. No, no es cualquier Dios, mi Dios es grande. Hay poder en Jesús. Rahab conocía el poder de Dios y le dice a los espías: aquí hemos sabido de lo que su Dios ha hecho con el enemigo, cómo destruyó a aquellos reyes, y por eso todo mi país tiembla de temor por lo que Jehová de los ejércitos puede hacer con nosotros. Hacen un trato, ella no se esconde, hacen el pacto de lazo, hacen el pacto del hilo color rojo, el hilo que colgaba por la ventana donde ella los bajó, por la ventana donde ella les dio libertad. Sabe, iglesia, que si el rey de Jericó se hubiera enterado de lo que Rahab estaba haciendo, le costaba la vida a ella. Usted sabe cómo mataban aquellas culturas a sus enemigos. Usted sabe cuán despiadados eran aquellos hombres que no conocían a Dios. Ellos tiraban a los bebés de las murallas. Ellos tiraban a los bebecitos para que murieran. Ellos no tenían misericordia. La cabeza de Rahab seguramente iba a quedar rodando si el rey se enteraba de lo que estaba haciendo. Una mujer valiente, una mujer decidida, una mujer que aprovechó la oportunidad. Amén. No se duerma, hermano, porque si se duerme, predico más todavía. Porque yo ya quiero terminar, ¿eh? Porque yo siento que Dios va a hacer algo muy especial aquí, con aquella hermana y aquel hermano que está entendiendo este mensaje. Aquella hermana que vino necesitada de ese Dios todopoderoso. Porque estamos pasando situaciones difíciles. Sabe que cuando los muros cayeron, cuando ellos dieron las cuentas, cuando ellos gritaron, cuando el muro cayó, porque los muros cayeron, porque mi Dios también hace caer murallas, hace derribar muros, porque mi Dios es poderoso, porque no hay muralla que lo contenga, porque no hay muros que lo contenga. ¡Avanza! ¡Gracias, mi Dios! Amén. Cuando el muro cae, hay ruido, hay miedo, hay sangre, hay muerte, hay temor. La gente corre, Jericó no sabe para dónde moverse. Israel aprovecha, entra a tomar posesión de la ciudad. La gente grita desesperada, los hombres no saben qué hacer, porque saben que contra ese pueblo no van a poder vencer. Pero hay un lugar en el muro, ahí ese espacio, ese pedacito
está ya adorado, su familia está con ella, no perecieron, Dios fue bien y los guardó. ¿Qué pudo haber pensado Raab? Efectivamente, los puros caen, la gente corre, los espías me dijeron que van a guardar mi vida si yo estoy adentro. Invité a mis padres, ellos están conmigo. Invité a mis hermanos, ellos pudieron traer dos, tres cosas para preservar la vida de la familia. Y la iglesia del Señor, escuchen que esto es hermoso. Cuando Israel toma a Jericó, cuando Israel logra sacar a los enemigos, cuando Israel llega y toma posesión de la tierra que Dios le había prometido a Raab, Israel camina y Raab hace parte de ese pueblo que tiene un Dios poderoso. Y me parece verla en las jornadas, ahí va el pueblo caminando y Raab a un ratito, tal vez a la villa, tal vez no quiero que me miren mucho, tal vez no me hago notar mucho, porque ellos se darán cuenta que no pertenezco a su pueblo. Y camino a un lado y me desentiendo un poco, pero avanzo y avanzo y avanzo por aquel pueblo. Esta muchacha pudo haber agarrado para cualquier lugar. Esa muchacha pudo haberse ido a cualquier otra tierra porque todavía tenía vida. Pero ella decide caminar con el pueblo de Dios Todopoderoso. Tú estás caminando con Él. Tú sí estás caminando con Él. Oh, tú estás detenida por la pandemia. Tú estás detenida por un virus. Tú estás detenida por la economía. Hoy tú estás caminando con el Dios Todopoderoso. ¿Cuál es tu respuesta, iglesia? Para Raab hubo recompensa, porque cuando caminaba en las jornadas con Israel, por allí hubo un príncipe de la tribu de Judá que se llamaba Salmón. Y Salmón empezó a mirar a aquella muchacha y le pareció guapa, y le pareció hermosa, y le pareció valiente, y se casó con Raab. Y tuvieron aquel varón caballeroso llamado Booz. Booz fue aquel que se casó con Ruth la Moabita. O sea que hablamos de Noemí y de Ruth, y decimos la suegra de Ruth, pero Raab también fue suegra de Ruth. Esa muchacha tuvo dos grandes mujeres de suegra. Y usted conoce la historia, cómo Booz y Ruth tuvieron a este muchacho que se llamaba Obed, papá de Isaí, papá del rey David. Una muchacha que no tenía que ver, el Señor la metió en los antecesores, en la línea mesiánica de nuestro Jesús y Salvador. Y eso me acuerda que nosotros no teníamos parte ni suerte en esta salvación, porque éramos un pueblo diferente, porque teníamos una cultura diferente, porque teníamos dioses diferentes. Pero el Señor, que es bueno, te miró y me miró y le plació llamarnos y meternos, incluirnos, anexarnos a esta salvación tan grande. Hay poder en el nombre de Jesús. ¡Cuántos agradecidos por la salvación de nuestras almas! ¡Cuántos agradecidos por la oportunidad que se nos da hoy ser hechos hijos de Dios! Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, no erais
antes mis hijos, dice el Señor, pero ahora nos hemos convertido en la niña de sus ojos. ¡Hay poder en el nombre de Jesús! ¡En la mano mía, perfecta mía, esposa mía! ¡Dice el Señor! ¡Aleluya! ¿Cuántos anhelan esas bodas? ¿Cuántos anhelan estar? Hay poder en Jesús. Oportunidad. Para ella no era ni la salvación de ella, ni la salvación de su familia, ni pertenecer a la línea mesiánica de nuestro Señor Jesús. Pero al Señor le plació. El Señor es bueno, el Señor es misericordioso. Yo quiero pedirle al grupo de alabanza que por favor pase, porque vamos a hacer una oración. Efectivamente, no vamos a predicar más. Sí. Amén. Esa es Maquita. Esa es Maquita para que la vean en acción. Vamos, hermanas, a hacer algo especial. Yo sé que usted ha comprendido el mensaje porque ha sido muy claro. Yo sé que usted ha comprendido que se nos dio la oportunidad de vivir este tiempo hoy. Muchas hoy no lo están viviendo porque hay una pandemia, porque hay un virus, porque hay viudas, porque hay huérfanos, porque me falta alguien querido, ya no está, porque me dio el virus y ya no quedé igual, porque quedé con secuelas en mi organismo, porque mis pulmones ya no son lo mismo. Pero yo quiero decirle a usted que hoy tenemos una oportunidad gloriosa y estamos marcando historia. ¡Aleluya! Los ojos, lo ha abrazado, le ha dicho: te amo, mi Dios.
Dios. Usted es valiente. Usted es escogida. Usted es guerrera.